Prestatu nuen zeho zer formalagoa, baina zeber zer gortaz ez, eh, beti adaptatu behar gara. Orduan, eh, nik ikuste dute ze se motetakoa den eh, gaurko testu ingurua, eta bueno, eh, paperak utzi, eta beste moduko hitz egingo Bueno, eh, permitidme, a pesar de que ya se me ha presentado, que os, in, que os explique muy brevemente que es la nueva Agencia Vasca de Ciberseguridad, Ciberzaintza, Que se ha creado solamente hace seis meses. Eh, aunque en septiembre eh, yo entro en la, en la agencia ya como primer empleado, eh, mis compañeros y compañeras entraron en noviembre. Algo muy reciente. Es una capacidad que el Gobierno vasco ha decidido que era necesaria porque veníamos trabajando ya seis años en todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, con la parte de I+.D., etcétera. Pero había retos de la sociedad vasca que no se podían abordar desde la descripción orgánica que tenía eh, en aquel momento la ciberseguridad en el gobierno, que era desarrollo económico. No podíamos llegar a la ciudadanía ni tampoco a, la, a, la, a las instituciones públicas. Entonces eh, se vio que era necesario hacer un cambio y se creó la agencia ¿eh? para, de ese modo, conseguir un esquema de protección transversal. El gobierno vasco tiene muy claro... Eh, que la lucha contra las ciberagresiones, de la naturaleza que sean, en solitario, no se pueden ganar. Entonces, vimos eh, que el esquema institucional de Euskadi, eh, pues tiene cierta fragmentación, eh, tenemos unas diputaciones, tenemos unas ciudades, tenemos el propio gobierno y sus departamentos eh, y no había nadie en el centro eh, eh, viendo qué estaba pasando y que lo que afectaba a uno podía propagarse a otro porque es que además están interconectados, ¿no? Entonces, eh, al margen de todo esto, eh, bueno, Cibersancha pasa a ser adscrita al Departamento de Seguridad. Y esto me sirve para enganchar con qué está pasando con la ciberdelincuencia en Euskadi. ¿no? Llegamos viendo ya durante unos años que los índices de ciberdelincuencia están estables. El ciberdelincuencia, de, la ciber, de la delincuencia tradicional, están estables, ¿no? no se mueven. Incluso bajan un poco y tal. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el cibercrimen... Eh, crece en Euskadi más de un 30% anual. Acaban de publicarse hace nada eh, la estadística delincuencial de 2023 que dice que ha crecido frente a 2022 un 38% la ciberdelincuencia en Euskadi, principalmente estafas. Eta bueno, eh se eragina duen ciberkrimena eh gizartean eh aipatzeko ba, eh bidatu emango dizuet. Ciberkrimena herrialde bat izango balitz? Global, global ekonomian, e, irugarren ekonomia izango litzateke soilik, txinaren eta e, Amerikako Estatu Batuen e, atzetik. Eta, bueno, eta bigarren datua da, e, ziber, ziberkrimenak e, pertsonen, drogen eta armen trafikoak, elkarrekin, e, baino, ia bi aldiz dirua mugitzen duela. Oda, ikusin de, da, ez, eh, ez da gauza ba, kojunturala edo txikia, baizik eta eragin handia duena eh, munduko ekonomian. Hace unos años, bueno, nos decía el Sailburu de, de Eskuntza, ¿no? Eh, que no había, hace seis años, siete años, no había en, eh, en la FP, no había especialización en ciber y tal, ¿no? Pero es que hace poco eh, la imagen que teníamos del, del ciberatacante era una persona normalmente joven que lo hacía por diversión o por notoriedad, en sus círculos a lo mejor de, pues de frikis. ¿no? Permitidme la expresión a mí, que llevo toda la vida trabajando en esto. ¿no? Eh, eh, sin embargo, ahora ya no es así. Esto es una industria. Es una industria oscura eh, que mueve cantidades enormes de dinero y que además eh, tiene unas motivaciones muy claras, ¿no? principalmente cuatro. ¿Eh? Eh, una que tiene que ver con el, el beneficio económico estafas eh, espionaje industrial bueno todo este tipo de cosas que consiguen un rédito económico eh, ataques entre, entre gobiernos de estados para conseguir una mejor posición geopolítica o para desinformar a la sociedad atacada activismo por alguna causa, que puede ser de índole ecológica, de índole política, de índole religiosa, de cualquier otra índole, eh, activismo, y me dedico entonces a, a atacar a aquellos que opinan de una manera diferente a la mía. Y también eh, agresiones a las personas por su condición. Eh, eh, se oye hablar mucho del acoso, del bullying, de, cuando tiene que ver con, con la parte, digamos, escolar, pero hay acoso de muchísimas naturalezas. ¿no? Entonces, como os digo, esas son las cuatro motivaciones principales de este tipo de, de, de actividad. ¿no? Y bueno, luego está la parte, digamos, de las oportunidades. de, de cómo, ¿Cómo la ciberseguridad me puede a mí ayudar a conseguir eh, pues, integrarme en la sociedad laboral, eh, tener un trabajo de calidad y además un trabajo que no va a desaparecer, eh, como otros trabajos con este cambio de la sociedad parece que están desapareciendo? Bueno, pues esto de la ciberseguridad, los trabajos digitales no van a desaparecer, eh, se van a incrementar incluso. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, Euskadi yo creo que es un lugar fantástico, fantástico para aprovechar estas oportunidades. Pensad que eh, los datos dicen que tenemos en el territorio eh, una concentración de empresas y de profesionales de ciber que es el doble de la media del Estado y el triple de la media de la Unión Europea. Tenemos empresas y organizaciones de todo tipo: de producto, de servicios, de centros tecnológicos. Tenemos eh, centros educativos reglados, pero también no reglados. ¿no? Tenemos alguno por ahí que hace reskilling de personas que se quedan un poco fuera de la foto y que quieren volver a reintegrarse en el sector eh, profesional. ¿no? Tenemos también, eh, como os digo, eh, que estas empresas trabajan para sectores eh, sin los cuales la vida no sería como la conocemos. Estamos hablando sector energía, telecomunicación, banca, eh, salud, eh, automoción, aeronáutica. O sea, decir. Hay oportunidades profesionales de largo recorrido y además muy interesantes, ¿eh? con sectores además que están en plena transformación. ¿Eh? ¿Quién no ha oído hablar ¿no? de la transformación que está sufriendo ahora mismo, por ejemplo, el sector de la automoción? ¿no? Los coches se pueden ciberatacar, ¿eh? se puede. Entonces, por eso digo que todo esto, como digo, es contexto. ¿no? Y, y luego además, eh, no lo vemos solamente nosotros, eh, en el territorio, eh, que Euskadi es un lugar atractivo para desarrollar esta actividad. Tenemos un ecosistema de emprendimiento eh, en ciber que nos trae todos los años dos o tres empresas nuevas. Y además, algunas iniciativas, eh, menciono en este caso eh, a la Torre Bat, eh, porque el año pasado fueron capaces de atraer tres empresas de ciber: una de Polonia, una de Colombia y la otra era de. Eh, ¿De dónde era? La... Del, del Reino Unido. Sí, sí, se me había olvidado. Eh, entonces, quiero decir, no es solamente que lo vemos aquí. Que desde fuera se percibe que Euskadi es un lugar de oportunidades para este tipo de compañías para entrar en, en el mercado y para poder empezar a dinamizar y a captar personas. ¿no? Y alguno se preguntará, dirá: joder, sí, muchas empresas, mucha gente, pff, ¿habrá trabajo con tanta gente trabajando en esto? Bueno, pues si tenéis alguna duda, os voy dando datos. ¿eh? Eh, en 2021, INCIBE hizo un estudio, el, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que trabaja para el Gobierno del Estado que estimaba y se está confirmando que a final de 2024 habría en el mercado 39.000 personas buscando trabajo de, de ciber. Bien, son muchas, pero se estima que a final de este año las que se van a necesitar son 83.000, es decir, el doble de las que están buscando trabajo. Eh, ¿Se va a poder reducir la brecha? Yo creo que no. Con personas no. Luego hablaremos un poco de cómo veo yo el, la evolución del sector. Eh, además de eso, eh, se da la circunstancia de que hay colectivos eh, como la mujer, por ejemplo, que representa aproximadamente el 50% de la población, que está muy infrarrepresentada en este sector. Hacen falta iniciativas para eh, atraer esta fuerza de trabajo al, al sector. Eh, actualmente se estima el número de mujeres en este sector en el 18%. ¿eh? Son muy pocas. Hay compañías, incluso, como decía antes, que están identificando eh, esta carencia y que intentan soslayarla eh, reubicando personal interno. Eh, con eso están consiguiendo ocupar dos de cada diez posiciones que necesitan. Muy pocas. ¿eh? Y además eh, la que nos viene con el reto demográfico. ¿no? Quien más y quien menos habrá estado oyendo a escuchar de, de cómo en las sociedades occidentales... O incluso algunas orientales muy desarrolladas como Japón, Corea del Sur, están envejeciendo eh, y hay una dificultad grande para eh, generar un relevo generacional. Esto no es solamente para los trabajos más tradicionales como la industria o otros, también para la tecnología. ¿no? Eh, aquí también tenemos el mismo problema. Entonces, eh, esto me lleva ahora sí a, a lo que decía antes: ¿no? a que con personas no se va a poder. Entonces, eh, mi opinión, y esto ya es una visión de lo que está pasando en el, en el mercado, eh, es que eh, el sector va a tener una evolución de aquí a como máximo cinco años, tal vez incluso menos, eh, donde la inteligencia artificial va a tener una, una influencia, un impacto grandísimo en, en cómo se va a entender la ciberseguridad en los próximos años. Eh, ya estamos ahora mismo en, en lo inmediato, estamos identificando como eh, gran número de ciberataques son cada vez más sofisticados gracias a la integración de la inteligencia artificial en la generación de, de, los, de las iniciativas, pues, correos electrónicos, textos, etc. ¿no? Eh, sin embargo, eh, ya lleva tiempo y seguramente tardará en madurar un poquito más eh, que los ciberataques, pero no mucho. Se están desarrollando eh, tecnología de protección, de defensa, también basada en la inteligencia artificial, porque puede aprender del comportamiento atacante. Entonces, eh, muy probablemente las personas que vayáis a entrar en el mercado laboral trabajando en temas de ciberseguridad identificaréis la IA como una formación complementaria muy útil eh, para llevar a cabo vuestro trabajo de una manera mucho más eh, fina, ¿no? mucho más eh, actual. Como digo, eh este es un poco el panorama que tenemos, ¿no? Por mi parte, bueno, eh no quería entreteneros más. Eh espero que haya sido interesante eh esta visión. Eh egun eziño hobea pasa zazuela, sorte handia izan. Eh ciberleia honetan, eta bueno, soriona soriona andi andiak eh ba, eskuntza saia lanbide ziketako ordetza, eta nola ez, e, parte hartu zuen zentro, zentroak eta, eta, eta ikasleak. Hau, ekimen hau, posiblea egiten duzuenok. Eskerrik asko harretagatik, eta ondo pasa. Ha?